El próximo 17 de septiembre se estrena No fue mi culpa, una serie de historias que hablan sobre feminicidios basadas en hechos reales de mujeres de diversas edades, clases sociales y lugares distintos de la República Mexicana. En Shana tuve la oportunidad de platicar con algunos de los actores y a continuación te voy a mostrar cómo se vivieron las entrevistas. Asimismo, te invito a verla a partir del 17 de septiembre en Star Plus Latinoamérica. ¿Cómo es este acercamiento con, ahora sí que con Star Plus para hacer esta serie y cómo se sintieron al interpretar a sus personajes? ¿Cómo nos sentimos al interpretar a nuestros personajes? Creo que no distan mucho de nuestras personas. Son personajes completamente normales, con vidas normales. Lily estudia, trabaja para pagarse sus estudios. Y el acercamiento en esa parte no es tan difícil, sino que es cuando ya te pones en el papel de una mujer muy violentada. Ese acercamiento es fuerte porque una tiene que darse cuenta de que en su vida también ha pasado eso y que no es solo el personaje, sino también eres tú, también es tu hermana, también es tu mamá, también es tu amiga. Entonces, que te caiga el 20 de todo eso y hacer conciencia de todas esas actitudes que permitimos o que algunas veces nosotras también ejercemos, es difícil. Sí, el acercamiento a la serie para llegar, pues fue un arduo trabajo de castings, de que nos conociéramos todos, mucho trabajo de mesa, mucha investigación, nos dieron muchísimas herramientas para hacer bien nuestro trabajo, que eso lo agradecemos como actores. Y con mi personaje, Eric, creo que fue súper personal. Eric es súper interesante porque creo que es un chavo común y corriente y me identifiqué con muchas cosas que yo creo que muchos jóvenes también se van a identificar y se van a dar cuenta de todas las cosas que hacemos mal, que normalizamos y que nos tenemos que hacer responsables por todos esos actos y pensamientos, etc. Esta serie va a, aborda un tema bastante complicado. Me gustaría saber cuál es tu opinión como hombre de cómo se aborda y cómo va siendo la interacción entre los distintos personajes. Lo más importante de la serie es que es contada 100% por mujeres. El crew casi en su totalidad son mujeres, nuestras directoras son mujeres, escritoras son mujeres, nuestras productoras son mujeres. Eso creo que es lo más importante, que está contado desde donde tiene que ser contado. Y está contado del punto de vista de quien importa y de a quien le pasa. Entonces, mi papel como hombre fue escuchar, aprender y hacerme responsable por todas esas conductas machistas y irresponsables que tenemos los hombres y que no nos damos cuenta. Entonces, nos tenemos que dar cuenta y nos tenemos que hacer responsables de todo eso. Giovanna, ¿consideras que tu papel va a ser de suma importancia para que algunas chicas se den cuenta de qué es lo que está pasando en sus vidas y también puedan reaccionar ante estas situaciones? Sí, totalmente. Creo que Lily es un papel, un personaje con el que te vas a poder identificar luego, luego, y que te va a abrir los ojos, espero que te abran los ojos, para que no permitas esas banderitas rojas, esas conductas que a veces pasan con tus relaciones, que no permitas que te alcen la voz, que te empujen, que por cualquier cosita, que no permitas eso. Entonces, yo de verdad espero con todo mi corazón que las chicas puedan identificarse y que creen ellas un despertar, de decir como de, uy, esto no está bien. Esto es lo que puede pasar si sigo permitiendo esto. Entonces digo, basta. En algún momento durante la realización de esta serie, o no sé si ustedes también ya tuvieron oportunidad de ver el producto final,
¿Consideraron que hubo un tema que les hubiera gustado que se profundizara más o al contrario, no? ¿Sienten que está muy completo? Yo siento que está sumamente completo. De verdad, abarca mucho, 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 mucho. Va desde la escuela más Pipiris Nice hasta el pueblo más escondido de México, porque pasa en todas partes. Entonces creo que cuenta las historias muy bien y muy completas. Sí, creo que está completo dentro de lo que se puede contar en 10 capítulos. Pero como decíamos hace rato, de esto se pueden contar millones de historias de millones de millones. Entonces, yo quiero que me platiquen un poquito acerca de su proceso como actores al momento de ser elegidos para estos personajes que van a estar interpretando. Hola, Shana. Pues mira, es un gran reto, ¿no? Es un gran reto porque vamos a ver las dos caras de la moneda. El lado de la gente que pide justicia y los que deberían de impartir la justicia, ¿no? Pero al final del día, pues todos tenemos una misma camiseta puesta, que somos el mundo de ser mexicanos, en donde desgraciadamente las leyes a veces sí funcionan para algunos y no para otros. Estamos en un momento sumamente delicado, porque creo que si bien depende de nosotros que haya un cambio a profundidad con esta situación de los feminicidios, creo que llevamos años arrastrando un mundo de machismo y de poca tolerancia entre nosotros, que la serie nos ayuda y nos invita a reflexionar sobre qué podemos hacer desde el nicho de la familia, de cómo educar a nuestros hijos para que haya un respeto mutuo entre mujeres y hombres, ¿no? Creo que desde ahí podemos empezar a hacer un cambio de raíz, y la serie nos invita a esa reflexión. Fíjate, María, que yo creo que ese era siempre la cosa de cómo abordas un tema de esta naturaleza. Claro. Porque tiene que hacerse con mucho respeto, con mucha sensibilidad, con mucho profesionalismo. Después de ver los dos primeros capítulos, la verdad es que siento que lo hemos logrado, que es una producción con altos valores, que es una producción que sí está dando luz a estas problemáticas y dando perspectivas, un entendimiento del fenómeno y de cómo no se trata de una situación que se vive en lo privado. Esto es un problema social que nos compete a tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues como actriz, pertenecer a un proyecto de esta naturaleza con ese mensaje, y que estoy segura que tendrá un buen impacto, pues es una bendición, ¿no? Me siento gratamente, pues sí, bendecida, y agradezco muchísimo la oportunidad de acercarme a Beatriz con humildad, porque bueno, sabemos que hay muchísimas madres que están buscando y siguen buscando a sus hijos. Ya que nos dieron un mensaje a la audiencia referente a esta serie, ¿no? A la temática que aborda, y sobre todo a concientizar con respecto a este tema. A mí lo que más me gustó de la serie, entonces me gustaría también escucharlos a ustedes. Bueno, yo creo que al final ya todas las plataformas que están ahora ahí al servicio de nosotros como espectadores cumplen con un objetivo, que es entretener. Pero también creo que hay un trabajo que se requiere, que es de concientizar. Y yo aplaudo mucho a Disney Plus y a Star Plus que pongan este tema en la mesa, para que el día de mañana la gente de pronto diga, bueno, sí, me voy a entretener, pero también creo que hay una hora que dedicarle a crear y generar una conciencia en mi familia, o con mis compañeros de trabajo, o con mis compañeros de escuela, porque son temas que se deben de tocar. No todo es lo superficial, no todo es reírse, no todo es la comedia. Hay que tocar temas como estos para que nosotros empecemos a generar ahorita un cambio y que las futuras generaciones lo lleven a cabo. La ficción tiene esta cualidad de dar la oportunidad al espectador de separarse del evento y ver con distancia y entender cosas que cuando lo ves de cerca o estás tan cerca que no quieres verlo, no comprendes. Eso para el espectador promedio, ¿no? Cambiar su perspectiva, su forma de ver el mundo, la forma de ver esta situación. Y para quien ha vivido esta situación de violencia, ver una historia parecida a la que ha vivido en carne propia, retratada, puede ser un bálsamo.
Puede ser un bálsamo. De pronto hay alguien más que está articulando lo que yo siento en mi interior y no soy capaz de articular. No soy capaz de mencionar. O la frustración o la ira que tengo. De pronto puede diluirse cuando veo que hay algo en la pantalla y que me está hablando a mí y está hablando de mí y los demás están entendiendo lo que siento. Eso es muy, muy importante. Y creo que ese mensaje lo tiene, no fue mi culpa, sin duda. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar las campanitas, regalarme puntos arriba y comentar.